mister! ¿Yes? Pero, hombre, ¿qué están sordos que no oyen? Ahí estoy tocando toque y toque como si fuera badajo y ni quien se acomida a venir a ver qué se ofrece. ¿Qué para eso les pagan? ¿Así se recibe al turismo de primera clase? ¿Qué desea? Hablar con el jefe. Yo soy el jefe. Sí, pues no lo parece. Además, no me grites y todavía no estoy en sus terrenos. Todavía no pasa uno y luego tratan de subajar al individuo. Bueno, ¿qué quiere? Es como que quiero pasar al over there, al other side, you know. Podía haberle dado vuelta al poste, pero soy respetuoso con las leyes y me gusta cumplir con los tratados internacionales. ¿A dónde va? A Tucson, Tuc. ¿Sabe leer y escribir? Escribir. Ahí cómo serán ustedes analfabetos. Pues cómo no voy a saber, sé hacer píldora, sé pintar al óleo. Bueno, y últimamente, ¿para qué tantas preguntas? Si nomás vengo a gastarme mis dolarianos. ¿Pues que usted cree que todos somos braceros o qué? Lo siento, pero así lo exige el reglamento. ¿Tiene usted a alguien que lo pueda identificar? Pues aquí nomás mi cuaco bucéfalo, porque el burro pues me lo acaban de presentar hace 3 días y es muy burro, no speak English. Se llama Fierabrás. I am sorry, pero voy a tener que cobrarle $1 de multa por internarse ilegalmente en territorio americano. Pues cóbreselo al burro, yo no me he movido de este lado. Ok, por ser la primera vez, le perdona la multa. Ya vio, mi Fierabrás, ¿qué tal le fue en los United States, eh? ¿Qué dicen las gringuitas? Oiga, no se ande usted pasando así del otro lado, van a creer que es usted espalda mojada, hombre. ¿Cuál es su nombre? Fierabrás. No, su nombre es suyo de usted. Ah, my name, mister. Me llamo Fidencio Barrenío. ¿Estado civil? Pues solterón, así en estado, así como quien dice, listo para el enganche. ¿No tiene por ahí alguna hermanita, mister? Fanny. Se llama Fanny. ¿No le hace? Preséntela. A lo mejor simpatizamos. ¿Tiene usted intenciones de derrocar al gobierno de los Estados Unidos? Ay, mire, no sea payaso, hombre. Pues solamente que yo tuviera armas y esas las acaparan ustedes. No me refiere a los medios, sino a las intenciones. Pues que de plano me ve usted muy malintencionado, ¿qué? Nunca sabe uno. Además, este es el cuestionario de rutina. Bueno, pues ahí apúntele que pueden dormir tranquilos en Washington. Por el momento no tengo así pensado derrocarlos. Que no me hagan enojar, eso sí. Porque un día amanece el Capitolio de Washington tapizado de zarapes de saltillo. Derrocar al gobierno. Lo derroco y luego ¿quién nos presta la lana? Ay, Fierabrás, ya te pegaron garrapatas del otro lado. Y son güeras, miren nomás. All right. Aquí está su tarjeta. No tiene usted antecedentes penales. No, y póngase, por favor, vacunación contra la tosferina. Para que ya no haya... Yo no... Too much complication. Luego la agarran uno en la garita y que... Usted póngale lo que le digo. ¿Salfín qué? Puede usted pasar como turista. El burro y el caballo entran como acompañantes familiares. Gracias, primo. Pues así como quien dice, todo queda en familia. Damn it. Ahora no encuentro la llave. Uy, pues ahora sí la molamos, mister. De haber sabido, mejor vengo en barco. Es que casi nunca la uso. Por aquí pasa puro ganado. Pues usted es el único que entra y sale. Si quiere, le doy la vuelta al poste. No, eso lo prohíbe la ley de migración. Tiene que pasar precisamente por el puesto fronterizo. Eso lo dice el artículo 1858 bis, fracción tercera, inciso 4. Ah, pues usted pone mucha dificultad, too much trouble. Si usted quiere, me brinco. Al fin soy campeón de salto a la garrocha. Tampoco. Lo prohíbe el artículo 1859. Bueno, pues nos colamos por abajo, aunque entremos en calidad migratoria de agachados. ¡Menos! Pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer, hombre? Bueno, ahorita la abrimos. Ahorita, oh, pendidor. Oh, pendidor. Ahí está. Tan fácil. Y usted tan grandote y tan bueno para nada, hombre. ¿Y eso qué es? Esta es una ganzúa made in Mexico.
hecha para abrir candados made in United States. También está prohibido abrir la frontera con ganzúas.